Bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos semanalmente con 100% Salud. Los temas de hoy serán educación para la diversidad, una tarde de integración y también más sobre la tercera edad desde Zoom. En este primer tramo de 100% Salud vamos a compartir con ustedes una entrevista realizada con Alicia Ligaue y en esta, su visita a Marcos Juárez, realizó una charla con docentes integradores de la ciudad. En esta oportunidad es visitar esta escuela de nivel medio con la idea de formar, si se quiere, o capacitar un poquito más a los docentes sobre una temática que hoy está, digamos, en el discurso educativo, que tiene que ver con la diversidad, la atención de la diversidad. Y digo que está hoy en el discurso porque en realidad la diversidad es una cualidad de la humanidad. El tema es que la escuela no la consideró al punto de que todos los chicos pudieran recibir una respuesta educativa acorde a sus necesidades, a sus posibilidades. Y bueno, hoy la idea es que los chicos que puedan estar en el sistema común disfruten, aprendan, se socialicen y además le dejen un ejemplo, una experiencia, mejor dicho, interesante al par normal, porque esto lo va a beneficiar en su vida. Los primeros que se acomodaron a este proceso de integración fue Inicial. Y un poco ellos lo relacionaban a que, bueno, no los corrían los contenidos curriculares, en tal momento hay que completar con tantos contenidos y demás. Yo les decía siempre, bueno, no hagan de los contenidos curriculares una prescripción médica. Demos lo que cada uno merece. Bueno, como la primaria ha sido obligatoria desde hace mucho, el maestro de primaria ha tenido que atender la diversidad, porque de otra manera, deserción escolar, problemáticas de aprendizaje, fracaso escolar, en cifras llamativas y que nos preocupaba al país entero. Bueno, hoy la media es obligatoria. Y creo que es eso lo que hace que hoy la media reclame ayuda, pida, porque necesita sostener a su alumnado y sostenerlo con la dignidad que merece ser sostenido un joven, ¿no? Es decir, yo siempre digo, a la escuela no se va a hacer sociales, si bien en los adolescentes creo que vienen más por los sociales que por los contenidos curriculares, pero lo cierto es que a la escuela se va a estudiar, a aprender, digamos, incorporar la cultura de la época. Entonces no se puede ir a la escuela y no recibir la educación adecuada. En algún momento nosotros dijimos que, por ejemplo, voy a dar el nombre, que ya cada vez queremos hablar menos de patologías, pero los chiquitos con síndrome de Down, que yo tuve en mis épocas de maestra y de directora, no llegaban a la lectoescritura. Bueno, lo llamativo que con estos cambios de paradigma y demás llegaron. No solo llegaron, sino que los tenemos en el secundario. Y bueno, hoy hay que apuntalarlos, hay que ayudarlos a seguir progresando, pensando en la educación, vuelvo a repetir, no en ir a hacer sociales a la escuela, y dejando de los contenidos posibles, que, es decir, dentro de las posibilidades que aprendan lo máximo, sin exigencias y sin pretensiones que terminen haciendo daño, pero dejando que el potencial que está se desarrolle al máximo, y esa es la gran ambición que tenemos los educadores especiales. Hoy se lo decía una de las chicas de acá, que ha cambiado en 15 años que estoy recorriendo el país. El cambio es notable, es notable. Yo empecé teniendo muy poca gente que me escuchaba y la expresión que tenían era que yo era totalmente utópica, venía imaginando cosas inimaginables, eso jamás se va a poder dar.
Después veía que cada vez más personas, me acuerdo una vez en Reconquista, una cancha de básquet se llenó de maestros. Y yo empecé a pensar, acá algo pasa. Después era la primaria, que deseosa de aprender, y ellos que decían que no sabían nada, se dieron cuenta que sabían mucho más de lo que decían, y empezaron a producir las transformaciones. Hoy llama la media, entonces, ¿qué te puedo decir? Para mí, este es un proceso que hay que tener paciencia, hay que recorrerlo con convicciones, con certeza profunda. No la certeza de que todo va a salir como uno imagina, pero sí la certeza de que es posible educar, es posible desarrollar potenciales en cualquier niño. Y cuando hablo de cualquier niño, hablo de la discapacidad más compleja, hasta pasando por pueblos originarios, pueblos limítrofes, marginales. No hay niño que no pueda aprender. Creo que depende de nosotros los docentes, que seamos capaces de encontrar la forma de llegar a ellos y educarlos convenientemente. Es un derecho y nos olvidamos tantas veces, porque muchas veces dicen que cuando estamos trabajando en favor de la integración o la inclusión, estamos pensando en la educación, como que es un aire fresco, una ocurrencia que tiene la educación. No, no. Esto se trata de un derecho humano. Y como la educación es uno de los principales derechos humanos, la educación está complicada, por decirlo de alguna manera, en la inclusión. Pero la inclusión, ustedes vean que esto se habla en el país permanentemente, la inclusión es mucho más que un tema escolar. No es que viene un aire fresco, lo tomo o lo dejo. Estos son los derechos humanos, lo tomo y lo mantengo, no hay alternativa. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que nosotros provenimos de una cultura y nuestra cultura viene diciéndonos sobre rechazos, miedos, lástimas, segregación, y no nos ha hablado de respeto todavía. Y fíjate qué interesante, hay pensadores que dicen que el siglo XXI será el siglo de la diversidad. Todas las minorías, vos fíjate lo que pasa por la tele, hoy están reclamando sus derechos. Basta de hipocresía, porque la vida fue siempre la misma, y hoy lo que se hace es poner a la luz una realidad para que la consideremos todos y veamos que no tenemos el derecho, ninguno de nosotros, a considerar que esto sí o esto no. Los derechos humanos son los derechos de todos. Y cuando nos demos cuenta de eso, creo que vamos a vivir una sociedad mucho más humanizada. Yo le tengo una fe ciega al docente. Yo estoy segura que es el que le pone toda la vida el cuerpo a la educación, ¿no? Y le pido al docente, no esperen que el sistema, que este, que el otro, hagan todos los días la educación como la vienen haciendo, a veces con pocos recursos, con poco salario, con poco de todo. Pero si logramos recomponer esa vocación profunda que seguramente nos ha llevado a muchos de nosotros algún día a la escuela, y sin desesperación, porque cambiar cultura no es fácil. Los sociólogos hablan de 10 años sin parar de trabajar sobre lo mismo. Yo en 15 veo diferencia, así que tengo una fe inmensa, una convicción profunda y seguiré trabajando hasta que pueda. Más adelante vamos a continuar dialogando con Alicia Ligagüe. Ahora les recuerdo las formas de comunicación que tienen para con nosotros. Lo pueden hacer al teléfono 03472 1553 1645, al correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar o bien ingresar a nuestra página www.100%salud.com.